Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Licenciado Jorge, ¿cómo está? ¿Cómo estás, José? Buenas noches. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Y aquí. ¿Podemos empezar? Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo están? Buenas noches, licenciado. ¿Iniciamos? Por supuesto. Claro que sí, licenciado. Muchas gracias. Muy buenas noches, señores estudiantes. Hoy vamos a dar inicio al módulo 2. Antes, por favor, de dar inicio al módulo, quisiera hacerles de acuerdo. Por favor, nos hemos enviado un comunicado para la entrega de los documentos en escaneados. Y el segundo envío que sea en físico, por favor, tienen que estar, les hago de acuerdo un poquito, hasta el 22 de julio, por favor, tienen que enviar los documentos escaneados, por favor, ya les he detallado en un comunicado, por favor, y en físico hasta el 25 de octubre. Necesito que me lo envíen al 22 de julio, por favor, yo tengo que enviar esos documentos a Univalle. El estudiante que no envíe, no voy a poder solo hacer el trámite cuando acabe el diplomado. Vamos a tener 2 meses de espera. Así que, por favor, tómenlo en cuenta los envíos, por favor. ¿Ya? Gracias. Quiero presentarle al licenciado Jorge González, es experto en el módulo 2 que nos toca, que es Marketing de Exportaciones y Medios Internacionales de Pago. Estamos iniciando hoy 13 de julio hasta el 24 de julio, por favor, a tomar en cuenta. Licenciado González, si usted un poquito nos puede contar su experiencia, por favor, así iniciamos el módulo. Adelante, licenciado. Gracias, José. Bueno, queridos alumnos, buenas noches. Para mí un placer siempre trabajar con la Fundación IDEA en este diplomado tan, tan interesante que tiene varios años de comercio internacional, ¿sí? Mi nombre es Jorge González, soy auditor de profesión. Trabajo en la Aduana Nacional, en la parte de recaudaciones de la Unidad de Servicio Operadores. Tengo una experiencia de 18 años en la administración tributaria, tanto en impuestos nacionales como en la Aduana Nacional, que es mi reciente trabajo. Y bueno, 10 años en el tema de comercio exterior, para que podamos ver este tema tan interesante que nos ha tocado, que es el marketing de exportaciones y medios internacionales de pago. Nosotros vamos a estar juntos 2 semanas, 3 veces a la semana vamos a pasar clases y el martes y jueves tenemos actividades en la plataforma. Sí, de hecho ya tiene una actividad que se las voy a comentar finalizando la clase. Y bueno, para mí es un privilegio, un honor estar con cada uno de ustedes. ¿Sí? Entonces, vamos a desarrollar el tema de marketing de exportaciones. Primero, esta semana vamos a ver todo el tema de mercadeo internacional, algunas bases internacionales interesantes que pueden servir a las empresas para poder exportar. Y adicionalmente, la próxima semana vamos a ver todo lo que son los medios internacionales de pago y, por último, vamos a terminar con una aplicación práctica de lo que es el tema de los pagos en las declaraciones únicas de importación y exportación en el tema de bancarización cuando el valor FOB es superior a los 50 mil bolivianos. Es necesario la bancarización y obviamente aquí entran todos los medios de pago que posteriormente pueden ser verificados y fiscalizados por la administración tributaria. ¿Sí? Sin más, vamos a dar inicio a nuestra primera sesión, ¿sí? Especificando y un poquito viendo este tema del marketing, ¿sí? Y también para irlos conociendo. Verónica, buenas noches. ¿Me escuchas? Buenas noches, doctor. En este curso hay unas 4 Verónicas, no sé a cuántas. Verónica Vilca.
Ah, sí, ella le habla. ¿Cómo estás, Verónica? Buenas noches. Buenas noches, Verónica. Cuando te dijo marketing, ¿qué te viene primero en la cabeza? Bueno, conceptualizando el tema de marketing, básicamente yo tengo entendido que es el estudio de mercado, ¿verdad? Entonces, lo primero que se me viene a la cabeza es eso, básicamente, conocer el mercado, saber a quiénes vamos a darles un producto, saber dónde vamos a posicionarnos, y bueno, todos los aspectos que conciernen este tema, ¿no? Muy bien, Verónica, gracias. Verónica tocó dos temas interesantes. Uno que es el mercado y otro el tema de la posición, de la querida, de la posición. Lo tengo a mi estimado doctor Landa. ¿Me escucha, doctor? Doctor Marcelo, ¿me escucha? Creo que no. Bueno, Valquiria, ¿estás por ahí? Creo que han dejado prendida la clase y que se grabe. Buenas noches, licenciado. Perdón, no podía activar mi micrófono. No, no te preocupes. Querida Valquiria, te voy a dar dos ideas y tú me vas a responder con un producto, ¿ok? Uy, ok. Te digo que me digas gaseosa. ¿Qué me das? Coca-Cola. Ya, ok. Y si yo te digo salteñas, ¿cuál vas? Paseña. Muy bien, perfecto. Nótense, señores, que en el tema que vamos a tratar, nosotros tenemos que enfocar este gran mecanismo que tenemos, que es el marketing, a ciertos productos, ¿no? Para, como bien decía al principio Verónica, posicionarnos. Cuando nosotros pensamos en una gaseosa, ¿por qué pensamos siempre en Coca-Cola? ¿Alguna piensa en Pepsi? Tal vez, pero muy pocos. Generalmente nosotros pensamos en Coca-Cola porque es una marca que ha llegado a posicionarnos desde pequeños. ¿Sí? Y eso es precisamente el éxito de las empresas. El éxito de las empresas viene en posicionar un producto, ¿sí? En la cabeza de la gente. Cuando Philip Kotler y Gary Armstrong sacan este libro tan interesante que son Fundamentos del Marketing, hablan básicamente que la organización, para tener un logro, tiene que determinar las necesidades y los deseos de los mercados. Y obviamente la clave está en satisfacer, ¿sí? De la forma más eficaz antes que el competidor, ¿no? O sea, noten que no necesariamente estamos hablando de necesidades. La Coca-Cola no es una necesidad. La Coca-Cola es un deseo de estar refrescados, ¿sí? Pero porque también podemos refrescarnos con agua, ¿no es cierto? O podemos refrescarnos con un jugo natural. Pero, ¿alguno ha pensado en Tampico? Puede ser. O frutal. Pero no están tan grabados en nuestra mente como la Coca-Cola, ¿no? Entonces, pero también hay necesidades, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo necesidad de transporte. Entonces, quiero, hoy en día, por ejemplo, por esta crisis, pueden creer que en el tema de importación de vehículos, la Aduana Nacional ha registrado mayor cantidad de importaciones. ¿Y por qué? Porque la gente quiere transportarse de manera segura, evitando el transporte público. Entonces, hay marcas que empiezan a ver ese tipo de necesidades en las personas y esas necesidades se logran a raíz de cubrir este tipo de eventos, que como es el coronavirus, la gente necesita un medio particular y barato. Por ejemplo, Suzuki ha sacado una línea bien, bien reciente del Swift y obviamente es un vehículo bastante barato y obviamente financiable. Entonces, eso va a generar el marketing. Va a ver las necesidades y los deseos y satisfacerlos antes que el contrincante. ¿Por qué?
En los mercados siempre van a haber competidores, van a haber personas que van a competir al lado de nuestra empresa. Y obviamente esa competencia es la que nos puede hacer o mejorar o nos puede definitivamente terminar. Cuando hablamos de competencia, pueden ustedes pensar, por ejemplo, en Sobose, en el tema de cemento. ¿Quién sería el competidor de Sobose? A ver, ¿alguien me puede decir? Tal vez Beimar. Buenas noches, Beimar. Un competidor de Sobose. El competidor de Sobose podría ser el cemento Emisa, acá en Oruro. Soy de Oruro. Bien, perfecto, qué bien. Oruro, Emisa, Francesa. Perdón, Francesa en Sucre, ha liderado el mercado también, ¿no? Claro. Entonces, ahí está ese tema de llegar a cubrir las necesidades de las personas de manera oportuna, antes que el competidor. Entonces, eso nos ayuda al marketing. Cuando vemos este librito, que es bastante interesante, que habla de planeación estratégica en el tema y habla del marketing, habla básicamente de que van a hacer todas esas actividades para satisfacer a los clientes y obviamente obtener un beneficio por ello, ¿no? Entonces, los clientes tienen necesidades de cualquier tipo. Necesidades de comer, necesidades de transportarse, necesidades de sentir satisfacción. O sea, el cliente tiene muchas necesidades, ¿no? Por eso hablamos del consumo. Y esta persona va a consumir algo que yo le voy a dar. Puede ser un bien o también puede ser un servicio, ¿no? Y nótese que en el tema del marketing, el tema de los servicios es bastante interesante, ¿no? Recientemente, con un proyecto que estaba manejando la aduana e impuestos, que creo que se ha filtrado incluso en lo que es las redes sociales, tenemos básicamente lo que es la ley de alivio tributario o el famoso perdonazo 2020, que está, bueno, esperemos que salga, pero en este tema interesante se está por primera vez proyectando el tema de la exportación de servicios, ¿no? Teniendo en cuenta que los servicios también pueden ser exportables. Entonces, lógicamente acá tiene que ser mayor el tema de la fuerza del marketing. Porque si es difícil posicionar un producto, es difícil posicionar un servicio. ¿Ok? El servicio es mucho más difícil de posicionar porque eso tiene otros temas importantes. ¿Qué ideas fundamentales manejan estos autores y que son de real importancia para nuestro estudio en este módulo? Habla de la satisfacción del cliente. ¿Qué es lo que el cliente necesita? ¿Sí? El cliente, bueno, yo quiero vender prendas de vestir, pero ¿qué necesita ahorita el contribuyente? Perdón, la práctica. ¿Qué es lo que necesita el cliente en este momento? Por ejemplo, en esta temporada. Si quiero vender ropa, voy a vender bikinis, voy a vender sandalias. No, porque está haciendo frío. ¿Qué voy a vender? Chamarras, voy a vender chompas gruesas, ¿no? Entonces, esa es la necesidad del cliente, ¿no? Entonces, eso es un tema importante. El esfuerzo de la organización, ¿no? Las organizaciones tienen que trabajar en equipo para poder lograr este concepto, ¿no? Y es bastante interesante, por ejemplo, tomando este tema de Apple, ¿no? Apple Internacional, todos los que usamos un iPhone, sí, bueno, que andamos medio enamorados de esta manzanita, sí. El campus de que tienen en California, sí, y si ustedes tienen algún ratito lo googlean, el campus de California de Apple, donde se generan las ideas de estos productos, es un campus bastante interesante porque tiene gimnasios, restaurantes, tiene salones de juego, tiene canchas de básquetbol y obviamente salas de diseño, ¿no? Es una empresa que no solamente se enfoca en las necesidades de las personas en comunicación
o en tecnología, sino lo tratan de una manera muy, muy interesante, ¿no? Yo he estado en ese campus en el año pasado y realmente es un tema impresionante. Obviamente no se puede, el público no puede entrar a esos lugares, pero tienen una simulación en 3D para que tú puedas conocer las instalaciones. También he podido conocer las instalaciones de Google. Entonces, esas instalaciones también son un tema interesante. Te prestan unas bicicletas para que tú puedas recorrer todo el campus y puedas ver cómo la gente está trabajando, interactuando entre ellos. Entonces, el tema de las organizaciones es un factor fundamental. Más si tú quieres ver el tema de la exportación de tus servicios o la exportación de tus productos, ¿no? Y obviamente, como cualquier empresa que va a vender algo, necesita medir ese beneficio, ¿no? Ese beneficio que va a ir, va a medir el éxito de la empresa, ¿no? Más vendo, más gano, ¿sí? Más posiciono mi producto, más gano, ¿sí? Ok, entonces, en el marketing, ¿qué es lo que vamos a nosotros ver como objeto de estudio? Vamos a ver una relación de intercambio, ¿sí? ¿Y qué es una relación de intercambio? Es un acto de comunicación entre dos o más partes, en las que éstas se entregan mutuamente algo valioso y útil para ambos. Entonces, yo soy el oferente, ustedes son mis clientes. Yo les ofrezco un auto porque ustedes necesitan un auto. Entonces, esa es la relación de intercambio. Ustedes me dan dinero, yo les doy un producto. ¿Sí? Así tan fácil funciona. Así tan fácil suena, pero cuando lo queremos poner en funcionamiento es más difícil. Porque tú tienes que fundamentar por qué esa persona va a necesitar ese producto y esa persona lo va a comprar. ¿Ok? El marketing como filosofía siempre se va a centrar en el tema mental, ¿sí? En el tema mental que lograr que el cliente tenga la necesidad de tu producto, ¿sí? Entonces, eso es lo más difícil, ¿sí? Porque cuando tú quieres posicionar un producto, necesariamente tienes que llegar a ese nivel del consumidor. Alguna persona me decía, cuando le digo salteña, es paseña. Perfecto. Entonces, ya he entrado en esa persona que las salteñas más ricas son las paseñas. Entonces, cuando piensa en el cumpleaños de sus hijos, piensa en paseña. Cuando va el cumpleaños del jefe, piensa en salteñas paseña. Cuando va el día de la madre, dice salteñas paseña. Aunque mentira, eso es para el día del padre, ¿no es cierto? Entonces, eso es un tema bastante interesante. Entonces, ese tema de llegar a la posición mental del cliente es uno de los temas más difíciles y que obviamente el marketing nos ayuda para llegar a esto. Y como técnica, obviamente nos da la forma de llegar a esta relación de intercambio, ¿no? El marketing va a ser esa magia que va a ir entre el consumidor que está buscando un producto y ese proveedor que le va a entregar el mismo en las condiciones más favorables. ¿Ok? Entonces, para eso, esos son los fundamentos, esos son los temas importantes del marketing, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver por qué es tan importante este marketing para proyectar a la empresa a nivel internacional, ¿ok? El marketing internacional es el mismo proceso. ¿Qué quiere decir el mismo proceso? Voy a identificar necesidades, deseos de mis clientes, pero ojo, en los mercados extranjeros, ¿sí? Entonces, tengo que desarrollar una estrategia que me permita llegar a esos mercados en un mediano o largo plazo. El tema del marketing internacional no es un tema sencillo, no es un tema corto, ¿sí? Es un tema de mucho pienso para las empresas por todo lo que vamos a nosotros estudiar esta noche respecto a la forma de la inversión internacional, ¿no? Entonces, este tema del comercio exterior nos va a servir siempre y cuando nosotros ya identifiquemos el mercado meta,
¿sí? El mercado meta va a ser nuestro mercado objetivo, donde vamos a querer posicionar nuestro producto. Muchos expertos hablan de que tú no puedes posicionar un producto en otro país si primero no lo posicionas en territorio nacional. Entonces, obviamente, la competencia a nivel internacional es mucho más amplio, mucho más grande, mucho más intensa que en el mercado local, ¿sí? Sí. Pero no deja de ser un reto para las empresas. ¿Ok? Muy bien. En el tema del marketing, ¿sí? Esta necesidad que tienen los clientes está en otro país, ¿no? Yo les voy a comentar, por ejemplo, Paceña, ¿sí? Tiene un tema de exportación de cerveza, ¿sí? Paceña ha entrado con mucha fuerza a España, por ejemplo, ¿sí? Nuestra cerveza, bueno, ya no es tan nuestra la empresa, es una empresa que está todavía controlada por una empresa del extranjero, pero obviamente es una empresa boliviana, tiene el tema de exportación de cerveza en otros mercados. Pero ha sido muy interesante cuando ha querido competir en Alemania, por ejemplo. La Paceña ha querido competir en Alemania y se ha topado con un mercado. ¿Por qué? Porque el mercado alemán es un mercado bastante cervecero. Entonces uno dice, mi producto va a ingresar de manera muy fácil al mercado alemán porque a todos les gusta la cerveza, ¿sí? Pero se ha topado con que el impacto no ha sido el mejor porque el alemán tiene 20 tipos de cerveza, ¿no? Y le tiene una variedad de cervezas increíble. Paceña solamente se fue con un tipo de producto, ¿no? Que es el producto más fuerte que tiene, que es el más exportable, que es el tema de la Paceña Centenario, ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado? En el mercado alemán no ha tenido un buen impacto porque el alemán tiene N cervezas, ¿no? Entonces, ese es un tema que uno tiene que medir y obviamente pensar antes de entrar a un mercado, ¿sí? ¿Cuáles son los motivos que van a mover a la empresa a poder invertir o pensar en proyectar sus productos fuera? Uno, el tema es la rentabilidad, lógicamente, ¿no? Si ya tengo un buen posicionamiento a nivel nacional, es interesante pensar en un tema de rentabilidad fuera del país. El otro aspecto interesante es el desarrollo de ventas, ¿no? Obviamente tener el tema de mayor venta genera mayor flujo y por ende mayor rentabilidad, ¿sí? Y la estabilidad frente a unos cambios ambientales, culturales, económicos y sociales. ¿Qué quiere decir esto? Si mi mercado es controlable, pero obviamente yo quiero proyectarme aún más, voy a generar la rentabilidad. Pero si mi mercado es inestable, por ejemplo, el caso boliviano, lastimosamente desde octubre hemos tenido, por ejemplo, un bajón político. Hemos tratado de salir de ese bajón político y hemos entrado a un bajón de salud, ¿no? Y no, bueno, es en todo el mundo, pero ya tenemos un tema inestable económicamente en Bolivia. Entonces, también eso obliga a las empresas a empezar a pensar en proyectarse fuera del país. Mucho tiene que ver el tamaño de la empresa, ¿sí? El tamaño de la empresa puede tener una cierta ventaja de mercado local, ¿sí? Pero no es muy explotada fuera del país, ¿no? Este tipo de empresas que tienen una posición muy interesante en el mercado local, muchas veces no tienen ese impacto. Ahí pongo dos ejemplos. Pollos Copacabana, por ejemplo. ¿Se acuerdan que Pollos Copacabana ingresó en el mercado, por ejemplo, cruceño? ¿Sí? Hace tiempo ya son varios años. Pero no tiene tantos locales ni tanta potencia en ventas
en Santa Cruz como lo tiene en La Paz. Y en Santa Cruz es muy interesante. ¿Quiénes consumen pollos Copacabana? Nuestros compañeros collas que están allá, ¿no? Y algo muy interesante, si no lo sabían, se los cuento. Algo muy interesante que pasó en Pollos Copacabana a raíz de su incursión en Santa Cruz fue el tema del arroz, ¿no? Porque Pollos Copacabana cuando nació, y bueno, la gente que consumió Pollos Copacabana como ya hace muchos años, hemos visto que el acompañamiento del pollo siempre eran las papas y siempre eran los platanitos, ¿sí? Pero cuando empezó el mercado de Santa Cruz, ya generó el arroz, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el mercado, en Santa Cruz, la gente, mis amigos, mis compañeros de Santa Cruz, no pueden concebir comer pollo frito sin arroz. ¿Ok? Entonces, para entrar a ese mercado, ha tenido que un poco variar Pollos Copacabana su forma de producción. Pero aún así, no tiene esa potencia para poder proyectarse a otros mercados que no sea el paseño. ¿Sí? En el tema de Helados Delicia, es otro ejemplo interesante. Helados Delicia tuvo hace un año un interesante emprendimiento para poder exportar los helados a Perú. ¿Y qué es lo que pasó? Fue muy interesante porque ellos vieron que el mercado peruano era un mercado bastante interesante, bastante consumidor. El peruano es bastante consumidor. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Han entrado al mercado peruano y no me van a creer, han fracasado. ¿Por qué? Por el tema de competencia. ¿Qué pasa en Perú? Los helados Donofrio son tremendamente fuertes. Entonces, por un frigorífico que ponía Delicia con los helados, Donofrio se daba cuenta y ponía 4 frigoríficos de Donofrio. Y sacaba ofertas, 2 helados por 1. O sea, la competencia está súper al tanto. Entonces, si tú no tienes una ventaja realmente importante en esos mercados, no vas a poder exportar porque tu producto no va a llegar a ese momento. Entonces, el tema del tamaño de la empresa importa, no necesariamente, lo que importa es el producto que tú estás ofreciendo. Si ese producto es realmente bueno, esa empresa va a poder triunfar donde sea, ¿ok? Después tenemos a empresas, las primeras cuestionantes que nosotros tenemos que tener para el tema del lanzamiento de la proyección de la empresa fuera es preguntarnos cómo le iría a la empresa si se internacionaliza, ¿no? O sea, ¿le iría mejor? ¿Le iría peor? ¿Sería una inversión no recuperable? ¿No? Y para esto, para este primer punto, es muy importante la contratación de profesionales expertos en el tema económico. Pueden ser auditores, pueden ser economistas, pueden ser administradores que hagan una proyección, ¿no? Puedan hacer un tema del valor actual neto, pueden hacer una tendencia de mercado, pueden hacer estados financieros proyectados, que les permita a los inversores o a los dueños de la empresa verificar si realmente es interesante el hecho de la proyección, ¿sí? La segunda pregunta que tenemos que hacernos, eso ya también va a depender de estudiosos en el tema del marketing, va a ser, ¿mejoraría su posición competitiva? O sea, ¿va a mejorar mi competencia, mi posición en el mercado si yo me internacionalizo? ¿Sí? Esa es otra cuestionante que tienen que pensar en las empresas, ¿sí? Por ejemplo, les comento una empresa que se ha internacionalizado y bastante bien y tiene una competencia bastante amplia, es Aceros Arequipa.
Aceros Arequipa es una empresa del Perú que es una siderúrgica que exporta a varios países, ¿no? Si bien tiene competidores muy fuertes como los competidores chinos, como los competidores hindús en el tema de fierro, Bolivia es uno de sus principales clientes, Brasil es uno de sus principales clientes, bueno, Sudamérica entero, pero básicamente Bolivia es uno de los clientes más importantes de aceros. Entonces, ellos ya han copado el mercado peruano, pero tienen una buena posición en Bolivia. Tal es así que esta empresa ha decidido tener una filial aquí en Bolivia que ayude el tema del posicionamiento de la empresa como tal. Después de muchos años, esta empresa ha invertido en una filial aquí en Bolivia que les permite más pareja a otros competidores. Otra pregunta que deberían hacerse las empresas es que si la empresa alcanzaría, ¿qué ventajas competitivas alcanzarían si se internacionaliza respecto a otras personas? O sea, podría ser una ventaja competitiva la tecnología, ¿no? En el hecho de que yo me expanda, yo voy a invertir más en tecnología, eso me va a hacer un tema diferencial de mis competidores. Obviamente, para poderse internacionalizar, se tienen que ver varios mercados. En el tema tecnológico, por ejemplo, es impresionante. Apple saca una idea, ¿no? Saca el iPhone, estamos creo que en el iPhone 11, ¿no? Saca el iPhone 11. Entonces, el iPhone 11 lo saca, pero cubre la demanda de Estados Unidos, cubre la demanda de España, cubre la demanda de, bueno, de toda Europa, de Sudamérica, porque es un producto boom. Y para llegar a eso, ha tenido que ver cuáles son las necesidades de los competidores en varios países. Hay un profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que es bastante interesante, este señor Marcel Mordeski, quien tiene un modelo de internacionalización. ¿Sí? Y este modelo de internacionalización habla de ciertos pasos que tiene que tener la empresa para poder llegar a su internacionalización. El primer paso es cuál es el modelo de la empresa, el modelo de negocio de la empresa, ¿sí? ¿Lo hace viable? ¿Sí? ¿O lo hace improcedente? El modelo de negocio básicamente es la forma en la que la empresa concibe su realidad frente a sus clientes. Empieza este modelo de negocio, como pueden ver la filmina, con un segmento de mercado, o sea, la empresa sabe a quién le está vendiendo, ¿sí? La empresa ha generado una propuesta de valor. ¿Qué quiere decir eso? Que ha logrado que su producto tenga un valor para el cliente, ¿sí? Yo consumo, y con lo que me decían mi compañero de Oruro, ¿sí? Yo consumo cemento Viacha porque para mí es el mejor. Puede ser que él, que nuestro compañero, nuestro colega nos diga, no, pero el cemento de Oruro es bastante interesante. Mira las características técnicas, incluso puede tener un mejor rendimiento en la construcción. Le puedo mostrar varias cosas, pero el cliente dice, no, Viacha. O sea, cemento Viacha, porque es bueno. Porque ya ha logrado la empresa generar un valor para el cliente de ese producto, ¿sí? El tercer punto es importante e imprescindible, son los canales. Mi producto se tiene que vender y yo tengo que ver por qué canales lo voy a vender. Supermercados, dealers autorizados, ¿sí? Entonces, esos canales de distribución también hacen un tema interesante. Por ejemplo, ¿alguna vez les han ofrecido ustedes Herbalife? ¿Ustedes les han ofrecido, no sé, pues, productos Ésika, productos Yambal, productos Natura? Entonces, ¿cuál es ese modelo de negocio en los canales? No vas a ver productos Natura expuestos en el supermercado.
va a ser a través de una persona que te ofrezca a través de una revista los tipos de productos. Entonces, ahí lo que está haciendo es una atención, esta empresa más personalizada, porque el cliente solo está viendo los productos Natura en una revista. Y si estás con la persona que te está vendiendo, que puede ser lo llaman ellos distribuidores, esa persona tiene que estar tan capacitada de decir, ¿sabes qué? Esta crema te va a hacer bien a las manos, esta crema es antiarrugas, esta crema te va a fortalecer el tema del cabello, no sé. Entonces, esos canales son importantes. La relación con los clientes, ¿sí? La relación con los clientes es un tema también importante. Muchas personas olvidan el tema postventa. Por ejemplo, Nissan en Bolivia tiene un tema bastante interesante. No solamente se enfoca en la venta del producto, que es el auto, sino también se enfoca en el servicio postventa. ¿Qué es el servicio postventa? Que el cliente lleve su vehículo al mantenimiento cada cierto kilometraje. Y sea una experiencia tan maravillosa llevar el auto a un mantenimiento de Nissan que le asegure que su producto va a estar siempre bien, ¿no? Por ejemplo, la gente que tiene algún Nissan, yo por ejemplo tengo eso, tengo un auto Nissan, por ejemplo, el primer mantenimiento se lo hace en 45 minutos. Y el cliente lo hacen sentar, le dan la bienvenida, le ponen en un sillón bien chévere y le invitan un café y su auto está ahí. Y mientras toma su café, el auto ya está siendo lavado, está siendo cambiado el aceite. Es un servicio que dura 45 minutos y es el primer mantenimiento y el más importante. Mientras el cliente está tomando su café y ahí atrás le están lavando el auto, le están cambiando el aceite, él ve unos videos donde les dice con qué productos están trabajando, cuáles son los medios de seguridad hoy en día, cuáles son los medios de bioseguridad que utilizan en el auto antes de entregárselo. Por ejemplo, ahora los mantenimientos incluyen el tema del fumigado del vehículo. Entonces, esa relación con los clientes es bastante importante, ese servicio postventa. Los flujos de ventas, lógicamente, ¿sí? Que van a surgir de por sí, si es que mi producto es bueno. Recursos claves, ¿no? ¿Qué recursos de mi empresa son importantes? El mismo producto, la forma de hacerlo, mis empleados, ¿sí? Las actividades claves de la empresa, ¿no? Las actividades de producción, las actividades de comercialización. Los socios claves, ¿sí? También es bueno trabajar con socios claves. O sea, cuando hablo de socios claves, estoy hablando de quiénes van a ser mis proveedores o quiénes van a financiarme los recursos necesarios para hacer los productos. La estructura de costos, obviamente. Tener en cuenta el nivel de costo para generar la mayor rentabilidad. Entonces, todo esto, mis queridos alumnos, constituye el modelo de negocio. Si este modelo de negocio que estoy mostrándoles hoy es fuerte, es coherente, es dinámico, entonces esa es una alternativa que yo podría ponerlo como, sí, puedo exportar. La segunda decisión estratégica existe en el tema de la disponibilidad de recursos para el proceso de internacionalización. No podemos pensar en que los recursos de la empresa, los esfuerzos de la empresa, van a financiar la posible salida del producto fuera del país. O sea, no podemos nosotros tener pérdidas. Entonces, este modelo de Marcel es muy interesante porque dice, tiene que tu estrategia guiarte, porque obviamente ya has hecho un estudio previo, a que ese producto se va a vender y va a tener que sustentar sus costos con sus propias ventas.
y obviamente es una parte del negocio, pero no puede confundirse con el negocio. Otra decisión estratégica es a qué países voy a apuntar y cuál va a ser mi procedimiento para hacerlo. Uy, ahí es, esto es lo más complicado. Esto es lo más complicado, ¿no? Y eso sí va a depender mucho de profesionales como ustedes que puedan asesorar a los clientes respecto a un mercado específico, ¿no? Y obviamente vamos a ver algunos temas interesantes para poder hacerlo en este módulo. Y obviamente el tema del portafolio de los productos que voy a yo comercializar. O sea, yo cuando quiero exportar, no voy a exportar todos mis productos, ¿no? Yo tengo que escoger uno, una línea de mi producto. En el caso de Paseña, por ejemplo, ellos escogieron Paseña Centenario. Será por el tema de la cerveza, el cuerpo de la cerveza, el tema de los productos que insumen. Yo escojo ese producto y yo lo voy a exportar, ¿no? Entonces tengo que decidir qué producto va a ser el que voy a sacar fuera, ¿sí? La quinta cuestionante que nos ofrece este modelo, que es muy interesante, ¿sí? Es el modo de entrada, ¿sí? El modo de entrada tiene que ver con la decisión jurídica, ¿sí? ¿Qué tipos de clientes, qué tipos de servicios voy a ofrecer? Y ahí va la evaluación que vamos a ver más adelante de los factores socioeconómicos y también los factores legales, ¿sí? Y adicionalmente, uno de los aspectos más importantes es el tema de los recursos humanos, ¿no? Yo voy a llevar mi gente de Bolivia al mercado donde voy a exportar para que ellos puedan ofrecerle producto, o necesariamente voy a invertir en un nuevo personal allá, ¿no? Y obviamente en este módulo vamos a ver que eso es lo más difícil. Y las empresas terminan escogiendo solo clientes y trabajando con clientes porque es muy difícil que la empresa pueda posicionarse en un mercado externo. Es difícil, mas no imposible. ¿Sí? Por ejemplo, hay una empresa muy interesante aquí en Bolivia que se dedica a la venta de calaminas, que ellos tienen un tema de una empresa específica en China que hace toda la logística y hace todos innova los productos para que esta empresa pueda también exportar ciertos productos, ¿no? Entonces, es un tema interesante el tema de ver si voy a contratar a gente o voy a llevar mi propio personal, ¿no? La última es la decisión financiera, obviamente, cuál es el presupuesto de la internacionalización, ¿no? Entonces, ahí le estoy dejando un tema interesante que encontré al hacer esta clase, que es el tema de la cadena de valor de los productos, ¿no? O sea, ¿por qué mi producto es importante? Yo los dejo ahí para que ustedes lo puedan revisar, lo puedan valorar respecto a estas siete cuestionantes. Una vez que yo responda estas cuestionantes y diga si corresponde el tema de la internacionalización, ya tengo que entrar a este factor del valor. Entonces, una vez que yo ya he decidido y he dicho, ok, me voy a internacionalizar porque corresponde la internacionalización, entonces hay etapas. Y estas etapas vamos a dividirlas en cuatro. Primero, la decisión de exportar. ¿Sí? Entonces, si ya tengo todos los elementos totalmente decididos, voy a exportar. ¿Sí? Entonces, la segunda etapa es un departamento de exportación. ¿Sí? O sea, voy a tener un departamento de comercio exterior para que pueda hacer todas las gestiones con el mercado donde voy a entrar, ¿sí? Estas personas se van a dedicar al tema de la negociación, el precio,
Y esas van a ser las personas que me van a decir a mí cuánto producto voy a exportar, en qué condiciones, cuánto es el nivel de retorno y el tema de los cobros. Después, la tercera etapa es las redes de internacionales de distribución. ¿Sí? Las redes internacionales de distribución. ¿Cómo yo voy a comercializar? ¿Voy a venderle a un solo proveedor? ¿O voy a contratar una persona en otro país que me distribuya los productos? ¿O voy a formar mi propia empresa en otro país para poder hacer un tema de canal de comercialización? ¿No? Esas redes es las que tengo que definir. Y obviamente el proceso de inversión respecto al tema ya de los productos que voy a exportar. ¿Ok? Querido José, ¿tenemos un break a las o es de corrido esto? José me ha abandonado. chicos, ¿hacemos un break o sea, yo les propongo hacer un break a las 8:30 para que podamos continuar? Nos demos unos 10 minutitos, se puedan parar, puedan irse a tomar un café, algo, y poder seguir, ¿o quieren hacerlo de corrido? Seguimos, perfecto, señores. Muy bien. Ok, entonces estas son las etapas en las que nosotros vamos a generar este tema de la comercialización. Bueno, y en este tema de la comercialización ya algunos autores hablan de los tipos de empresas, ¿no? Que vamos a llegar a ser respecto al tema de la comercialización al exterior. Van a haber empresas que van a tener una orientación geocéntrica, la orientación etnocéntrica, ¿sí? Que se va a orientar al país nativo. Va a haber empresas que van a tener una orientación policéntrica, que es más, se van a acoger a lo que es el país anfitrión, donde van a llevar el producto. Y tenemos las empresas que son las geocéntricas o regiocéntricas, que estas son mucho más interesantes porque ellas no se adaptan, sino hacen que la gente se adapte a ellos, ¿no? Y ese es un tema bastante interesante. Y vamos a este tema de las etnocéntricas. ¿Qué son las empresas etnocéntricas? ¿Sí? Son las que actúan en el mercado local, su fundamento es en el mercado local, ¿sí? Y obviamente no tienen una visión próxima de exportación, ¿no? No lo han intentado, ¿sí? Les va tan bien en el mercado nacional que no tienen ningún afán en poder hacer el tema internacional, ¿sí? Sin embargo, hacen algunos temas interesantes para poder vender. Por ejemplo, mi hija estudiaba en Lima y cada cierto tiempo su mamá la iba a visitar. Entonces, por ejemplo, lo que ella pedía eran dos cosas. Pedía marraquetas y pedía salteñas. Entonces, cuando íbamos a La Paseña, era, bueno, una de las pocas salteñerías que te dice, si es para viajar, te damos en un paquete sellado para el tema del viaje y obviamente las salteñas están congeladas. Pero no se dedica a la exportación, pero sí te las puede preparar para el viaje, ¿sí? Obviamente, ¿por qué? Porque su kit es el mercado local, ahí funciona. Alguna vez, no sé si ustedes han estado en Sucre y se han ido a comer al mercado de Sucre y esos chorizos tan deliciosos que hay en Sucre. Las personas venden muy bien en el mercado, pero cuando dices para viaje ya te dan en otro envase, ¿sí? En otro envase que incluso hasta no huele para que tú lo puedas meter al avión. Pero no les interesa la exportación, solo les interesa el mercado local. Empresas etnocéntricas que están funcionando bien en el mercado local.
Y si funciona bien el mercado local, ¿para qué arriesgarse en otro mercado? Pero hay empresas que son, y aquí yo creo que nos vamos a ir concentrando, señores, en lo que realmente es este módulo, porque muchos de nosotros vamos a llegar a esto, a tener una orientación policéntrica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a adaptar nuestros patrones de compra, ¿sí? A un mercado específico, ¿sí? Que este mercado va a tener sus peculiaridades y diferencias básicas, socioculturales, ¿sí? Y va a tener ciertas pautas culturales, ¿sí? Y obviamente vamos a nosotros cubrir eso. Generalmente, las empresas, ahí coloco una que está haciendo este tema bastante interesante, es Minera San Cristóbal, que ya tiene ciertos mercados meta que necesitan ciertos productos con ciertas características. ¿Ok? Por ejemplo, el mercado chino pide plata con plomo. ¿Por qué? Porque lo utilizan bastante en el tema de armamento. No sé, quieren zinc con gramaje de plata. Entonces, hay que buscar ese tipo de materiales para entrar a ese producto. Es más, estas empresas que son las que compran a estos exportadores de minerales, generalmente trabajan con leyes. ¿Qué son las leyes? El producto, el mineral, tiene una pureza. Cuanto más alta ley, más es el pago. Entonces, si no llega al, sale de acá, de Bolivia, cuando se exporta con un nivel de ley, y en el lugar donde se exporta se hace otro estudio del producto para determinar la ley. Entonces, si las leyes son coincidentes, el factor precio se mantiene. Si las leyes son diferentes, el factor precio baja. Entonces, ¿qué hacen estas empresas? Tratan de adaptarse a lo que el cliente quiere. Y lógicamente, ese es el primer paso, satisfacer lo que hemos dicho, la necesidad de un cliente respecto a lo que esa persona está promoviendo, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es un tema bastante importante, señores. Y como les digo, dándoles este ejemplo, ustedes ya van a situar su empresa tal vez en este tipo de orientación para poderse posicionar más adelante. Es un proceso bastante largo, pero el tema de incursionar ya en países del extranjero, yo creo que el tema más inteligente es concentrarse en una orientación policéntrica. Vamos a lo que es la orientación geocéntrica o regiocéntrica, ¿no? Donde ya el tema cambia, donde este producto es tan bueno, este producto ha llegado a cubrir las necesidades de las personas, que ha llegado a posicionarse. Entonces, en este tema, el mercado, estas empresas lo ven desde el punto de mercado planetario, único y global. Para ellos, todo el mundo es su cliente. Es impresionante, ¿no? No establece distinciones entre nacionalidades, sedes geográficas. Ellos más bien crean la cultura mistificadora internacional. O sea, esta cultura, ellos les hacen creer a las personas que necesitan el producto y lo compran. ¿Sí? ¿Por qué te compras un iPhone? ¿Por qué no te compras un celular nacional? No hay, primero que no hay. Alguna vez se trató Entel, creo, hizo un tema de hacer un producto local de celular, pero nos fue al demonio, ¿no? O hacer las famosas computadoras Kipus, ¿no? Entonces, igual, la gente, tú le pones una Kipus, le pones una Mac, y la gente va a decir, yo necesito la Mac, o sea, tal vez yo no soy diseñador, tal vez yo no soy un ingeniero, pero yo necesito la Mac. ¿Por qué? Porque la manzanita se me metió aquí. O necesito un Samsung,
porque no, Samsung tiene la mejor cámara, ¿no? Es la mejor que existe. Entonces, eso ha llegado a ser estas empresas, a posicionarse en el mercado, en la cabeza de la gente, y lo que les dan, lo compran. Es increíble. Por eso también ahí pongo el tema de Nissan, porque Nissan está casi compitiendo en todo el mundo. Es una de las marcas más fuertes que están compitiendo, y obviamente entre Toyota, bueno, entre el, hablando de un segmento, no más comercial, no tan lujoso, si tú, ustedes quieren utilizar esa palabra, tienes Toyota, Nissan y Suzuki. Tienes esas tres opciones. Obviamente para autos familiares, autos comerciales, ¿no? Si ya quieres algo más exclusivo, ya piensas en qué. En Volkswagen, piensas en Mercedes, piensas en Audi, pero ya son temas más caros. La gente los quiere, pero saben que son caros. ¿Ok? Entonces, este tipo de empresas realmente es lo que deberíamos tender a hacer. Yo no voy a molestarme en explicarles que mi iPhone es bueno. Ellos ya saben que es bueno. Es más, están esperando el siguiente, ¿no? Entonces, llegar a este tipo de empresas es un tema de... Es un reto interesante, ¿no? Pero es un reto muy, muy grande. Entonces, como tenemos que adaptarnos al entorno internacional, ¿sí? Es bueno saber algunas pautas que nos dan ciertos autores que son bastante interesantes. Elliott Brothers habla de que la adaptación, sí, tiene que ser una mezcla de estos elementos del marketing, de ver las necesidades de las personas, de ver cuáles son sus requerimientos, qué es lo que quiere el cliente, ¿no? Y obviamente eso es lo que nos va a dar la adaptación primero. Entonces tengo que primero estudiar a mi cliente, mi mercado meta. Quiero exportar cerveza, entonces mi mercado meta quiero que sea el alemán. ¿Qué piensa el alemán de la cerveza? ¿Es más regionalista el alemán con la cerveza? ¿Qué tipos de cerveza no alemana consume un alemán? ¿Cada cuánto tiempo lo consume? ¿Cuánto cuesta la cerveza alemana versus la cerveza importada? ¿Sí? Incluso, les digo, llega un punto a los alemanes que son tan fanáticos de la cerveza que existen cervezas que utilizan para los desayunos. Impresionante. Entonces, imagínate tomar tu desayuno con cerveza, y lo hacen. Y lo hacen, obviamente, una cerveza mucho más light, pero es una cerveza al fin. ¿Sí? Cathedra Graham. Ya miren, en 1971 la señora decía, para ajustar y adaptar un programa de marketing a los mercados incontrolables extranjeros, se debe interpretar efectivamente la afluencia y el efecto de cada mercado. O sea, el mercado donde quiero competir, ¿me va a comprar? Y obviamente es algo que tenemos que primero estudiar. Y el otro elemento importante es el tema tecnológico, ¿no? Cristiano Antonelli ya nos decía que el tema tecnológico es la ventaja que yo tengo. Más invierto en tecnología y mi producto realmente es súper exportable. ¿Sí? Súper exportable. Les voy a dar dos ejemplos, uno medio casero en Bolivia y otro elemento internacional. Esta empresa de aceros Arequipa, por ejemplo, tiene una de las tecnologías de fundición más de punta que existen en el mundo. Entonces, ellos pueden generar con niveles de alta tecnología los grados de resistencia ideal para construcciones antisísmicas, que es lo que pide el mercado peruano. Pero también han logrado tener una,
una variación un poco menor para otros tipos de mercados. Y aún así es caro ese producto en comparación con el chino, porque el chino no es un producto apto para construcción total. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Muchos constructores venden mezclado las construcciones. O sea, hacen los soportes o los armazones de los edificios con acero peruano, acero brasilero, que también es otra variante interesante. Pero ya para más adentro ya utilizan otro tipo de material que no es. ¿Para qué? Para que sus costos se adapten a lo que es los préstamos de vivienda social, por ejemplo. Entonces, es uno de los temas interesantes e importantes, es ese, que deberíamos considerar el tema tecnológico. Y les decía, tengo otro ejemplo del tema casero. En el tema casero, por ejemplo, Pollos Copacabana tiene las freidoras que maneja Pollos Copacabana, ¿sí? Por ejemplo, tienen ellos un derecho de uso y un derecho de marca con la empresa. Esa empresa no puede vender a otra persona ese tipo de freidores que no sean Pollos Copacabana. Adicionalmente, Pollos Copacabana tiene un tema de secreto de fórmula respecto al pollo, lo que lo hace diferente a otro tipo de pollos. Ya, si ustedes comparan un pollo Copacabana con un pollo Cochabamba, que es casi el mismo producto, no van a tener el mismo nivel de crocancia, ¿sí?, que tienen los pollos Copacabana. ¿Sí? Adicionalmente, Pollos Copacabana tiene una alianza estratégica con Sofía. Y Sofía ha diseñado una línea específica que da cierta, o sea, para que pueda sustentar los pollos, Pollos Copacabana le da una cierta línea con grado de pollos bebé, de pollitos bebé. ¿Qué son los pollitos bebé? Son los pollitos importados que tiene Sofía para mejorar la producción en el tema de los pollos. O sea, son pollos más tiernos, son hasta más ricos, ¿sí?, que otros pollos que vende otra línea de Sofía. Tema tecnológico, ¿sí? Tema tecnológico. Entonces, obviamente, en el tema de Pollos Copacabana tienen un nivel de producción bastante, bastante, bastante fuerte que hace que su producto sea interesante. ¿Puede exportarlo? Eso lo veremos. Como les digo, está probando Pollos Copacabana con Santa Cruz. Yo creo que si logra posicionarse, no es raro que quiera tratar de internacionalizarse y sería interesante, ¿no? Ok. Entonces, una vez que yo ya he visto los mercados, ¿no? Entonces tengo que evaluar ese mercado, ¿no? Y hay varios tipos de, que ahora vamos a ver, hay varios tipos de variantes que tenemos que analizar para poder exportar, ¿no? Los tipos de cambio, la estabilidad política, el ordenamiento jurídico, el desarrollo tecnológico, la competencia, ¿sí? Son factores bastante importantes que debemos evaluar. Ahora vamos a tener una metodología de evaluación para poder realizar esto, ¿no? Y si me puedo ajustar a eso. Entonces, aquí ya empieza el grado de revisión del mercado, donde he decidido participar. Ese mercado va a tener ciertas características, ¿sí? Una de las características es la estabilidad. Ese mercado, si no tiene variaciones grandes en los factores que ahora vamos a ver, o esos factores se mantienen estables, no hay mucha divergencia, no hay muchos cambios, ¿sí?
Obviamente es un mercado bastante interesante en donde competir, porque obviamente mi inversión no va a tener, no va a correr riesgos altos. Hay mercados que pueden ofrecer un grado de hostilidad. Hostilidad en el tema de la adaptación y obviamente la competencia. Ese ejemplo que les ponía de los helados, ese es un tema de un mercado hostil. O sea, Donofrio, si se da cuenta que está entrando otro tipo de helados de venta masiva en Perú, lo va a atacar desde que entre. Lo va a atacar desde que entre. Entonces, obviamente, ya va a tener problemas, ¿no? Ese caso es real, les digo. O sea, si Delicia ponía un frigorífico, Donofrio ponía tres, ¿no? Entonces es interesante. El mercado también puede ser complejo, ¿sí? Entonces, tiene tantas diversidades y características que lo hace un poco complejo. Entonces, no vamos a saber cómo reacciona ese mercado. Obviamente, es muy, muy parecido a que sea un mercado diverso, ¿sí? Obviamente, dependiendo del grado de inversión, diversificación de esos mercados, la comparación puede ser un poco más difícil, lo cual hace que no tengamos una anticipación a lo que va a pasar, ¿sí? Sin embargo, estos factores nos van a hacer en mayor o menor medida, o sea, el grado de hostilidad, diversidad, complejidad y estabilidad de los mercados, nos van a hacer jugar en tres tipos de mercados. Uno, un mercado estable, ¿no? Un entorno estable, donde es simple, favorable y donde a la empresa le conviene invertir. Hay mercados que van a ser o entornos que van a ser reactivos, adaptativos, ¿no? Que son estables, pero que la empresa tiene que saber adaptarse a ese tipo de empresas, ¿no? Y entornos inestables y turbulentos, donde ahí sí no convienen exportar, ¿no? O sea, son dinámicos, complejos, hostiles, diversos. Entonces, en esos mercados no es buena idea invertir, ¿sí? Donde vamos a encontrar más es en los mercados reactivos y adaptativos. Esos son los mercados que son interesantes. Un entorno estable es muy difícil hoy en día tenerlo. Muy difícil. No, es más, creo que no existe, ¿sí? Un mercado donde me digan, no, invierte y gana. No, no hay eso. No existe. Siempre vas a tener que tú adaptarte a ese mercado para que tú puedas exportar. Bueno, veamos cuáles son los factores que tenemos que considerar para el tema de la evaluación de nuestros factores para la exportación. El primero, ¿sí? Son los factores económicos. ¿Sí? Son los factores económicos. ¿Cuáles son las variables macroeconómicas, ¿sí? que repercuten en nuestras decisiones estratégicas de exportación? ¿Qué deberíamos investigar en los factores económicos? Primero, la tasa de inflación, ¿sí? La evolución de precios y salarios, ¿sí? Mi producto, yo quiero exportar fibra de alpaca, ¿no? O telares de alpaca, que en otros países son carísimos. No los voy a ir a ofrecer a Cuba, porque el sueldo del cubano no me alcanza para comprarme mis fibras de alpaca, ¿no? Déficit público, tasa de desempleo, tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿sí? ¿Cuánto es la renta per cápita? ¿Cuánto gana una persona normalmente? Distribución de la renta, ¿en qué gasta la renta? ¿En qué invierte la gente más? Invierte, ahorra, consume. Estándares de vida, ¿sí? Los estándares de vida también nos van a dar una pauta de nuestros productos. Si yo quiero exportar oro, ¿sí? Por ejemplo, los países que más nos consumen oro son Estados Unidos, España, la India,
¿sí? Nos consume bastante oro y por eso es que hay bastante exportación de oro, no en lingotes, en desperdicios en Bolivia, ¿no? Tipos de interés, fluctuaciones del tipo de cambio, ¿sí? Déficit exterior, es el tema, por ejemplo, argentino, ¿no? No es un tema de un mercado estable por el tema de los tipos de cambio que tiene, ¿no? Su tipo de cambio es demasiado inestable y obviamente eso hace que pueda tener bastante riesgo la empresa al exportar. La balanza comercial, el nivel de precios de, y su evolución, si los precios son estables, tienden a subir. Las reservas internacionales de los países, recursos productivos, inversiones extranjeras, qué tipos de personas invierten en ese país, ayudas públicas. Hay países que apoyan a la inversión, ¿no? Que apoyan a la inversión y hay países que no apoyan a la inversión, que son muy, muy restrictivos, les dan más ventajas a sus empresas. Es lógico. Bolivia no es así. Bolivia apoya más bien el tema de la inversión. Por eso es que nuestro país tributariamente utiliza lo que es el principio de fuente de la renta. Vale decir que todo dinero o toda renta generada en territorio nacional paga impuestos en Bolivia. A diferencia de otros países, muchos países que utilizan el principio de renta mundial, que quiere decir que donde quiera que estés, tú pagas tus impuestos donde es tu sede, ¿no? Entonces eso es importante, y eso tiene que ver con la política fiscal, los índices de precios y cotizaciones del mercado de valor, es importante en los factores económicos a considerar, ¿sí? Entonces ese es el primer factor que tenemos que analizar, ¿sí? El factor económico. Ahora vamos a hablar del factor, otro factor súper importante, que es el factor sociocultural, ¿no? Donde voy a invertir o donde voy a exportar, ¿cómo son las variables típicas y peculiares de la sociedad? ¿Qué lo hace importante a la sociedad? ¿Sí? Conviene emprender siempre y cuando esos factores no sean muy divergentes. ¿Qué es lo que voy a considerar en los factores socioculturales? La demografía, las tasas de crecimiento, de natalidad, ¿sí? Por ejemplo, yo les digo, no es buena idea la exportación de ciertos productos, por ejemplo, neonatales en algunos países de Europa. ¿Por qué? Porque no hay niños, ¿no? La gente se casa y no tiene hijos. Hay parejas que se casan y nunca tienen hijos en ciertos lugares de Europa. ¿Por qué? Bueno, por el tema, no sé, pues de no tener ciertas responsabilidades, tal vez. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Por ejemplo, el gobierno suizo, el gobierno holandés. Lo que hacen es dar muchísimas ventajas a la gente que tiene hijos. Por ejemplo, en Holanda, si mi esposa se embaraza, a mí me dan el mismo tiempo de embarazo le dan al varón, para que el varón pueda estar con la mujer. O sea, 3 meses antes, 3 meses después, aquí en Bolivia, ¿no? Allá es un año. Y a los dos, ¿no? Y a los dos. Y sigue ganando su sueldo. ¿No? Impresionante. Los niveles de salud, los niveles de descuentos en impuestos son mucho más altos si las personas tienen más hijos. Entonces, ese tema es interesante. Estatus del sistema social, el lenguaje, ¿no? Si en ese país existen muchos tipos de personas, el nivel educativo, ¿no? Si yo quiero vender ciertos, qué sé yo, puedo vender juguetes lúdicos, quiero exportar juguetes lúdicos a Estados Unidos, ¿no?
Pero en Estados Unidos hay muchos chicos que solamente están en la primaria, secundaria y después ya no más. Entonces, sería importante, interesante llevar ese tipo de productos. La incorporación laboral de las mujeres. Otro elemento importante. Si la mujer trabaja, la mujer consume. Si la mujer no trabaja, la esposa consume menos, porque depende de otra economía que es del marido. En nuestro país, por ejemplo, es bien común hoy en día que las mujeres trabajen igual que los hombres. ¿Sí? En otros países nosotros sabemos que las mujeres no pueden trabajar. ¿Ok? Eso es importante. Los valores culturales, la religión, la estética. ¿Sí? La estética, los estilos de vida, los valores ecológicos, las pautas de ocio. ¿Sí? ¿En qué consumen cuando la gente quiere gastar en su ocio? ¿En comida? ¿En vacaciones? ¿En productos? ¿Sí? ¿En qué quiere gastar? ¿Cuáles son los hábitos de la población? ¿Cuáles son los grupos sociales? ¿La afiliación sindical? ¿Cuál es el nivel de conflictividad social? ¿Sí? Todos esos factores son los que obviamente no tenemos que analizar todos, tenemos que analizar los que tendrían que ver con mi producto, ¿no? Y ese es un tema interesante que lo vamos a ver ahora. El tema es el tercer elemento de factores que hay que revisar, es el factor político y legal, ¿sí? ¿Cuál es eso? La situación política y la orientación de los líderes gubernamentales en los países donde voy a invertir van a repercutir lógicamente en mi exportación. La situación política, la legislación económica, la normativa referente al envasado y etiquetado de productos, por ejemplo, ¿sí? Las exigencias de certificaciones técnicas, las medidas antidumping, ¿no? Las medidas antidumping lo vamos a ver nosotros también cuando analicemos el tema de liquidación aduanera. Es básicamente el gravamen arancelario, ¿no? Esas son las medidas antidumping, ¿no? Yo voy a incrementar el gravamen arancelario en la medida de generar barreras de entrada a ciertos productos. Por ejemplo, Bolivia tiene barreras muy altas antidumping. ¿Para qué? Para, por ejemplo, gente que produzca azúcar, por el tema de la protección a los ingenios azucareros en Bolivia. ¿Sí? Las normas laborales. ¿Sí? Hay países donde las normas laborales son tremendamente fuertes. Y si tú incumples, son litigios millonarios que se llevan las empresas. El cálculo de mercancías en aduana. Es un tema interesante, la estructura de impuestos que tú puedas generar en ese país. Y eso se hace a través del estudio del arancel que se tiene en el país donde voy a invertir, ¿sí? ¿Cuál es el control de precios? Si es que el producto que yo voy a exportar tiene un control de precio, ¿no? Si, por ejemplo, yo voy a exportar aceite a otro país, entonces tengo que ver si si el grado de precio que yo le quiero colocar está en un control de precios. Si estoy en un control de precios, yo no voy a poder vender al precio que yo quiera. Normas técnicas de seguridad, higiene, sanitarias, son muy altas. Por eso es que hay mucha gente que no puede exportar por todos estos índices que solicitan otros países. Las licencias de importación, ¿no? Si es que son muy altas, los contingentes respecto a ciertas leyes que salen y que pueden lesionar el tema de nuestra inversión, ¿sí? Y obviamente algunos derechos compensatorios, ¿no? O sea, si es que el estado donde yo voy a participar va a tener ciertos temas para las inversiones extranjeras. Los impuestos, el nivel burocrático de administrativo, ¿sí? Las normas técnicas de salud pública que son importantes y están dentro
de estos factores legales que nosotros tenemos que visualizar el momento de la competencia. ¿Ok? El otro factor importante es el factor comercial, ¿no? Y básicamente aquí tiene que ver más que el tema de la logística de nuestros, del lugar donde vamos a competir, ¿no? ¿Cuál es la ventaja competitiva que nosotros tenemos? En esto tendríamos que revisar en el hacernos ciertas preguntas elementales, como cuál es el nivel de los compradores reales y potenciales, ¿sí? El volumen de ventas, la estimación y fiabilidad de ampliaciones, la posibilidad de acceder a nuevos mercados dentro del país donde voy a competir, las previsiones de ventas para el futuro, la evolución del consumo en ese país, la fase de ciclo de un producto. No se olviden que siempre un producto va a entrar así con un tema base. El producto se hace conocer y va a tener un tema de una alta demanda y el ciclo del producto termina, ¿sí? Con ya o la innovación o obviamente el retiro del producto. Siempre un producto tiene esta escalada, ¿sí? Obviamente, el éxito de las empresas está mantenerse ahí, ¿no? Por ejemplo, el caso de la Coca-Cola. Ventajas competitivas, barreras de acceso, nivel de competencia de las marcas, de algunas marcas que son blandas, ¿no? O sea, algunas marcas que son blancas, ¿qué quiere decir eso? Que hay ciertas competencias iguales en ciertos productos, ¿no? Hay ciertas competencias que no son iguales en otros productos, ¿sí? Y obviamente eso tiene que ver con el grado de oferentes. ¿Cuál es la política de precios que se puede innovar? El grado de concentración de proveedores y distribuidores, ¿sí? Y obviamente el grado de los suministros en cuestión comercial. En los factores tecnológicos, ¿no? Ese es un tema importante. Si yo quiero competir, entonces tengo que generar un alto grado tecnológico para poder generar un producto que sea importante. El nivel científico y tecnológico que alcanza la empresa es importante. Cómo evoluciona el entorno, los cambios que afectan el tema de la demanda en cuestión tecnológica. Por eso, si yo realmente quiero exportar un producto, quiero que tenga el mayor grado de tecnología en cuestión de peso, en cuestión de tamaño, en cuestión de medidas, en cuestión de todo lo que se ofrece. Por ejemplo, en otros países, si yo exporto, vuelvo al caso de la cerveza, que lo estoy utilizando hartísimo esta noche. Vuelvo al caso de la cerveza. Ofrezco una cerveza de 500 cc, tiene que ser de 500 cc. No puede ser una cerveza de 490. No, o sea, no existe en otros países, porque estoy exportando ese producto. Y eso tiene que darme el grado tecnológico que yo tenga. Si yo tengo ese nivel, genial, lo voy a tener, ¿sí? La dependencia de la tecnología es muy importante. Investigación y desarrollo es fundamental para las empresas, ¿sí? Y el desarrollo de actividades en tecnologías de nuestros empleados. Nótense que en el tema, por ejemplo, de Nissan, si ustedes googlean Nissan en algún momento, van a ver que Nissan tiene esos aspectos interesantes del armado de ciertas piezas del auto a mano, ¿no? Y obviamente están tan capacitados nuestros empleados con la tecnología para poder poner el tablero en el lugar correcto del auto. Y por último, vamos a hablar del tema ambiental, ¿no? Esto está revolucionando el mundo, señores, ¿no? Nosotros vamos a competir en lugares donde el grado y el respeto a la madre tierra, al medio ambiente es altísimo, ¿no?
Entonces me van a preguntar, ¿tu producto es biodegradable? ¿El envase es biodegradable? ¿Cómo tú has cosechado la cebada para la cerveza? ¿Has replantado? No, hace un montón de cosas que son factores medioambientales que se exige en el momento de la exportación. Cada vez son más altos porque las empresas compiten en esos tipos de mercados que son bastante amplios, ¿no? Entonces, esta primera clase, básicamente hemos tratado el tema de la inducción al marketing, las condiciones que tiene que tener la empresa para exportar y qué variables necesita analizar la empresa para poder exportar, ¿sí? Quisiera preguntar si tienen alguna duda, pregunta, para que podamos absolverla antes de darles su tarea, ¿sí? Muy bien, señores. Siempre es interesante la primera clase, o queda todo entendido o nos da miedo preguntar. Pero con toda la confianza pregunten siempre, ¿ok? Muy bien, tenemos un primer foro que está en la plataforma donde yo les he pasado un material bastante interesante que es de, y lo voy a abrir acá y ustedes lo van a poder ver. Déjenme un segundito abrir esto. Es un material que se llama neuromarketing. Y esto va a ser nuestra primera aproximación a lo que estamos haciendo. ¿Ok? Ok. Les voy a volver a compartir la pantalla para que podamos verlo. Ok. Este es un tema bastante interesante que nos va a poder ayudar a poder concebir de mejor manera cómo tiene que estar mi producto, ¿no? Y se llama del marketing al euromarketing, ¿no? Es un tema bastante interesante. Son ciertas condiciones que deberíamos considerar el momento de querer exportar nuestro producto, hacer o posicionar nuestro producto. Primero, quiero que vayan viendo, pues les voy a dar solo un ejemplo. Acá, por ejemplo, más sencillo gusta más, ¿no? Y ahí hay dos ejemplos interesantes. Este logo de Yo Amo Nueva York, ¿sí? Por ejemplo, ha hecho que todos los productos que tengan ese logo sean más vendibles en Estados Unidos. Yo Amo Nueva York, quiero ese producto, o sea, quiero esa polera, quiero ese, ¿sí? Y entonces esto nos muestra este tema. Entonces, lo que la tarea consta de leer este material, ¿sí? Y que ustedes ya diseñen o perfilen un producto que ustedes quieren exportar, sea cual fuera, ¿ok? Yo quiero exportar fierro, yo quiero exportar jabones, yo quiero exportar, vamos a ver todos. Pero quiero que ya analicen qué debería tener y qué características debería tener su producto y por qué consideran que puede ser exportable. Eso lo vamos a discutir en un foro, ¿no? Que va a estar abierto el día de mañana para que ustedes puedan colocar sus ideas y obviamente nosotros vayamos perfilando. ¿Ok? ¿Queda claro la tarea? Sí, licenciado. Perfecto, sí. Señores. Entonces, bienvenidos a este nuevo módulo. Como empecé con 15, estoy acabando con 25. Queridos alumnos, entonces, bueno, licenciado, vamos, dígame, Beymar. Sí, tengo una duda. Dígame. En las etapas de internacionalización,
donde señala cuatro pasos, ¿no? Decide exportar, departamento de exportación, redes de internacionales de distribución e inicia procesos de inversión. La etapa dos, si una empresa decide exportar, ¿debería crear su departamento de exportación necesariamente? Cuando hablamos del departamento de exportación, querido Beymar, básicamente nosotros hablamos de no una unidad funcional como tal, pero sí va a haber un cierto personal encargado de la exportación. Vale decir, va a ser un personal que tú vas a designar que va a tener contacto con los posibles clientes de afuera, y esos clientes van a tener el contacto con esta gente para decirles que queremos ciertos productos con ciertas características y en ciertas cantidades. Ese departamento o esas personas que van a dedicarse a la exportación, lo que van a hacer es básicamente decir qué factores se necesitan. Entonces, ellos van a, por ejemplo, hablar con producción y le van a decir, necesitamos hacer 100 pares de zapatos con estas características, ¿no? Entonces, ellos van a armar todo. Y además, ese departamento o esas personas van a generar los requisitos que necesitas para la exportación de ese producto, ¿no? Y obviamente la comercialización en el, con el cliente de afuera y obviamente el tema del pago, ¿no? Entonces, generalmente son personas especializadas que van a hacer todo ese tema, diferentes tal vez a las personas con las que cuentas normalmente, porque ellas van a trabajar con mercados extranjeros. Entonces, es bueno que esas personas estén capacitadas en ese mercado. ¿Y este puede ser un servicio tercializado? Sí, o sea, sí, me parece muy interesante. Estoy tratando, ojalá me salga este tema de una negociación que estoy haciendo con Metabol para que nos puedan dar una charla respecto a una tienda virtual de productos en China. Que, por ejemplo, esta empresa lo que hace es comprarte lotes de productos en Bolivia y los comercializa en China, ¿no? Y es una como una feria internacional por internet que tú puedes hacer. Entonces, por ejemplo, eso es una forma, querido Beymar, ¿no? De vender y que hay una empresa que te haga esa tercialización de ese servicio. Gracias, gracias, Luis. De nada, Beymar. Muy bien, señores. Entonces, entendida la tarea, lo tenemos claro. Y a modo también de un poquito conocer por lo menos su voz antes de que activen su cámara, les voy a... para la Fundación IDEA, el tema de la asistencia es bastante importante, entonces lo que vamos a hacer es llevar un registro de su asistencia y también de su participación en los foros para poder lograr las horas que necesitamos para el tema de la graduación del diplomado, ¿sí? Déjeme dos segunditos, ya tenemos acá la lista que me ha pasado, querido José. Con su cita, mientras está. Dígame. Un ejemplo más respecto al mercado de orientación policéntrica, donde es el anfitrión. Sí. Un ejemplo más, no me ha quedado muy clara esa orientación. Muy bien. En el tema, como les decía, en el tema adaptativo de la empresa, ¿sí? Básicamente, Mireya, ¿no? ¿O Eva? ¿Eva? Eva. Eva, ¿cómo estás? Querida Eva, en el tema del tema adaptativo de la empresa, es bien interesante saber qué es lo que quiere el cliente de tu empresa, qué es lo que le interesa. Por eso hablaba y les ponía el tema de las empresas mineras, ¿no? Por ejemplo, hay países que necesitan ciertos minerales con ciertas características. Entonces, yo no puedo vender el mineral como yo quiero. Por ejemplo, les pongo una empresa de la comercializadora de minerales Viacha, que es una empresa boliviana, que necesita exportar plata con concentrado de plomo, con cierto concentrado de plomo. Entonces, el cliente te va a pagar si es que el concentrado de plomo llega al 10%. Pero no te va a rebajar el precio si es menos.
Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la empresa boliviana? Se está adaptando a lo que el cliente quiere, ¿sí? Entonces, por eso les decía que este tipo de adaptaciones es el que más vamos a recurrir nosotros, porque realmente tienes que ser una empresa bastante sólida y con un producto demasiado posicionado para que tú decidas cómo quieres entrar. ¿Me entiendes? Entonces, generalmente nos situamos en este tema policéntrico para que nosotros podamos tener ese grado de adaptabilidad a nuestro cliente final. Y ahora sí. Gracias. No, a ti, dicen, mira. una pregunta, le habla Ingrid Herrera. ¿Podría usted darme un ejemplo de alguna empresa de Bolivia que ha exportado servicios? ¿Y qué tipo de servicio fue? Muy bien. Te comento, querida Ingrid, en nuestro país, aún, como les decía antes, está todavía en proyecto el tema de la exportación de servicios. No existe en la legislación nacional el tema, en la Ley General de Aduanas y el reglamento de la Ley General de Aduanas no prevé la exportación de servicios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Servicio de Impuestos Nacionales, por ejemplo? Simplemente que las empresas que quieran hacer un servicio pueden emitir una factura local. Y obviamente, al emitir una factura local, tienes que pagar todos los impuestos de ley. O sea, el IVA, el IT, el IUE, ¿no? Pero cuando una empresa exportadora, por ejemplo, emite una factura de exportación, ¿no? No paga el IVA. No paga el IT, porque no se pueden exportar esos impuestos. Y el IUE sí lo paga, pero hay una ventaja interesante para el exportador, que todas las compras que él tenga le sirven para que les devuelvan el crédito fiscal. Entonces, es la desventaja que hay. Por eso es que la ley de alivio tributario que está en el Congreso ahorita para poder ser promulgada, se está evaluando aún, está ya preveyendo el tema de la exportación de servicios. Entonces, las empresas que decidan hacerlo van a poder hacer ese tema de los servicios. Generalmente, se ha hecho temas de básicamente de consultoría y de auditoría. Hay empresas auditoras bolivianas que han auditado en otros países, por ejemplo, en Chile o en Perú, por encargo de las empresas bolivianas o de empresas filiales. Entonces, pero esas empresas han tenido que facturar con facturas normales y obviamente sin gozar de los beneficios de un exportador normal de productos. Muy amable, muchas gracias. De nada. Ok, señores, a ver, está Eva, sí, estaba Eva. Verónica Belén. Verónica Fanny. No está. Carla Canaviri. Presente, licenciado. Muy bien. Vania Condori. Presente, licenciado. Perfecto. Gabriel Córdoba. Presente, licenciado. Presente, licenciado. Muchas gracias, Gabriel. De la Quintana. Presente, licenciado. Tirsa es mi nombre. Tirsa es, ¿no? Sí, no, sí. No lo podía ver. Muy interesante tu nombre. Valquiria Escobar. Presente, licenciado. Muy bien. Verónica Guiteras. Presente, licenciado. Perfecto. Ingrid Herrera. Presente. Gilbert Jiménez. No está. Marcelo Holanda. Noelia Landa. Presente, licenciado. Muy bien. Fernando Marca. Presente, licenciado. Muy bien. Marco Paco. Presente, licenciado. Muy bien. Helen Rodas. Presente, licenciado. Muy bien. Loaiza Saavedra Beymar. Beymar está. Presente. Muchas gracias. Freddy. Presente, licenciado. Carlos Surco.
Presente, licenciado. Mireya Valencia. Presente, licenciado. Verónica Vilk. Presente, licenciado. Bien. ¿Hay alguna persona que no esté en la lista? Al chat han escrito dos personas. Dos personas. Espérenme. Tu micrófono no funciona. Verónica, dice, no, dame micrófono. Verónica, Belén. Perfecto, no hay problema. Ahí estás, Verónica. Muy bien. Y Himbert. Muy bien. Ya está aquí. Ok, muy bien. Señores, entonces, un gusto. Mañana disfruten su tarea. Es un tema muy interesante. Participen. Eso es. Y obviamente, cualquier cosa, también les he puesto mi correo en la presentación. Creo que mi celular también. Si quieren anotar mi celular, se los paso en este momento al chat a todos. Para que me agreguen, si tienen algún grupo de WhatsApp, para que si tienen alguna consulta, yo voy a estar pendiente todo el tiempo. Agradecer al grupo IDEA, nos hemos pasado unos minutitos más, pero bueno, el día miércoles nos vemos en una nueva sesión y mañana en el foro vamos a estar aprendiendo sus respuestas. ¿Okay? Un gusto conocerlos, señores. Permiso y buenas noches. Buenas noches. Luego, buenas noches. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches a todos. Licenciado Gonzalo, gracias. Muchas gracias, Lick. Lick, le voy a incorporar hoy mismo al grupo de WhatsApp.